buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Bienvenidos a lo que consideramos, y lo digo siempre, el segundo hogar del Festival Celsius 232. Para aquellos que no estén familiarizados con el festival, el Celsius 232 es un festival que nació en Avilés en 2012, que se sigue celebrando cada verano en la Villa Asturiana, y es un festival dedicado a la fantasía, el terror y la ciencia ficción en cualquier formato, en cualquier género, en cualquier lenguaje, en cualquier arte, en cualquier disciplina narrativa. Y hoy no solo estamos en la segunda casa del festival, que es Espacio Fundación Telefónica, que lleva apoyándonos desde el principio, sino que encima nos hemos traído a muy buenos amigos para hacer una visita y dar una charla seguro magistral. Dos de los amigos que nos han apoyado en este caso son Nintendo y Meridian Games, y traen a unos invitados de lujo, de quitarse el sombrero. Una de las secciones más populares y más longevas también del festival ya es la sección Letras y Bits, donde se explora la interacción entre los videojuegos y cualquier otra forma de arte. Si el cómic es el noveno arte, los videojuegos serían el décimo. Y hoy nos reúnen el noveno y el décimo, o el primero y el segundo, consideradlos como queráis, pero nos reúnen dos artes, dos formas narrativas, nos traen aquí, partiendo de las ideas concebidas por Juan Díaz Canales, guionista y co-creador de Black Sad para las páginas del cómic, una panda de aventureros deciden que es el tipo de historia perfecto para pasarlo a la pantalla. Y entre los aventureros que se lanzan se encuentran Estudio Péndulo. Tenemos a dos de sus responsables aquí hoy para hablarnos de cómo ha sido ese proceso de traslación, a Alberto Lozano y a Juanmi Martín, y para presentar y conducir la charla a Desiree Bresen, que no solo es una gran guionista, sino que encima es una gamer consumada. En fin, ¿qué podemos decir? Aquí lo único que falta es que nos relajemos, que nos echemos hacia atrás, que disfrutemos de esta maravilla y que nos sintamos, como he dicho, como en casa. Y como estoy en casa, lo rompo. Bueno, pues bienvenidos a todos. Yo decir de Diego que no solo es un excelente coordinador, sino también un excelentísimo, vamos, traductor. Yo le he visto traduciendo a autorazos en Celsius a nivel increíble, que estás allí y vamos, un honor que me haya incluso presentado, y muchísimas gracias. Pues una de las cosas que nosotros nos planteábamos comiendo es no hacer esto como una presentación al uso, sino más como un podcast, como un diálogo, que es en realidad lo que ellos tres han establecido, un diálogo en torno a un universo, ¿no? Aquí pues les veis con su guitarra, con su... Entonces, un poco, empezar también por Juan, que digamos, claro, estuvo en ese inicio, pero luego llevar un poco la conversación hacia como no adaptación, porque insistíamos, ¿no? Salía una y otra vez en la conversación, no es una adaptación, es un universo en otro medio, que creo que es lo bonito de lo que se ha hecho. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Yo es que estoy aquí como... Estoy en minoría y encima no tengo guitarra, que siempre he visto mucho más, entonces... Muy difícil, pero bueno. Pues sí, un poco lo que, retomando... Sé que no queda muy muy profesional, pero me parece que es buena idea lo que dice Desiree, ya que llevamos todo el día juntos, porque hemos empezado esta mañana, ya hemos tenido un encuentro con prensa y luego hemos estado comiendo juntos, y un poco me parece interesante hacer extensiva la conversación que hemos tenido en torno a pues a todo el proceso de adaptación de Black Sad. Black Sad, para el que no lo conozca, pues es un universo un poco particular. Es un universo gráficamente, que yo creo que es lo más singular, digamos, de Black Sad. Esa mezcla que tiene de animales, pero en un entorno bastante realista. Es un difícil equilibrio, quizá, entre algo muy expresivo, que recuerda a veces a algo cartoon, a los dibujos animados, pero que en realidad están en un entorno gráfico bastante realista, donde anatómicamente son muy reconocibles los personajes, las telas caen como tienen que caer, la iluminación es importante, el lenguaje es cercano al cinematográfico, nos recuerda mucho al cine de género negro.
Y literariamente, pues también es un entorno muy reconocible porque está situado en los años 50 y las tramas tienen bastante que ver con aquellos años. Pueden ser sobre la segregación racial, la paranoia nuclear, las listas negras, la caza de brujas, etcétera, etcétera. Bueno, este universo que nace en papel, que Juanjo Guarnido y yo hicimos a través del cómic, porque nuestra pasión era el medio del cómic y de los tebeos, hacerlo tal cual, pues yo creo que no hubiera tenido sentido. Intentar dar el salto al videojuego, haciéndolo de una manera que imitara un arte artesanal, digamos, que es como todavía se enfrenta Juanjo a dar el color, incluso en tinta con la tinta china de toda la vida, se prepara las páginas como haría un acuarelista de los que todavía dan clases como hace 200 años. Hacer ese salto al videojuego intentando imitar eso hubiera sido un fracaso, y por eso yo creo que, y ellos lo explicarán mejor, sus elecciones de hacer una animación en 3D, pero respetando lo que es el espíritu de la serie, pues es lo que tenía más coherencia. Y a nivel literario, pues un poco lo mismo. En vez de adaptar una de las historias o hacer una mezcla de alguno de los volúmenes que nosotros hemos hecho, pues tiene más sentido la elección de hacer algo que implemente, digamos, lo que ya existe. Una historia nueva, pero que no entre en contradicción con el universo que ya está establecido y todavía en desarrollo de la serie de cómics. Porque además es un universo muy particular. Son unos años 50 de Estados Unidos muy particulares. No se ciñen año por año, sino que es más como la textura, ¿no?, de esos años. Sí, en el momento que partes de... Está interpretada por animales. Cuando viene, que los hay, algún aficionado y te dice, no, porque es que en el año 56 a lo mejor pues no se estilaba... Ese modelo de Cadillac no existía. Y dices, bueno, es que tampoco existían animales que se vestían como seres humanos y tenían pistolas. Entonces... No, es un poco la broma, pero en realidad... ¿Cuál es el point break de una cosa y otra? Pero tiene sentido. En realidad es una cosa que funciona de manera metafórica. Y nosotros sí que intentamos darle una cierta coherencia, porque es algo que le da empaque y le da sentido a las tramas, pero sin llegar al extremo de lo maniático, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí. Lo importante y lo difícil es captar el espíritu de una época, ¿no? Y es un poco el reto que hemos tenido siempre, y es lo que yo encuentro que en el juego, a pesar de los posibles cambios lógicos que tiene que haber al cambiar de medio, pues está bastante bastante logrado. Y bueno, y me parece que era lo más difícil y donde han conseguido donde han triunfado, digamos. Yo creo que una cosa muy interesante es ver, que ahora lo veremos con vosotros, de cómo empezáis vosotros a desarrollar la historia o el concepto y cómo empiezas tú, cómo haces tú con cada Blacksad. Empiezas desde un concepto, uh-huh. Lo hablas con Juanjo, empiezas desde quiero que se vea a lo mejor esta imagen o esta serie de viñetas y luego ya a partir de ahí construyo la historia o este personaje, o cómo surge eso. Pues cada uno ha sido una aventura diferente. De los primeros no puedo hablar porque no me acuerdo, porque ya el primero lo publicamos hace 20 años, con lo cual habrá gente aquí que igual ni había nacido, y por lo menos uno que veo. Y es un poco una mezcla de todo lo que estabas diciendo. A veces es una imagen, a veces es un concepto, a veces son bromas internas. Lo difícil, y tú lo sabes bien por tu propia experiencia, es la amalgama, es que eso funcione, ¿no? Pero lo que tienes ganado cuando estás trabajando en género negro es que, digamos, hay una estructura previa, que son los códigos de género que tienes que respetar, porque si no la gente no se va a sentir dentro de una historia policíaca. Eso ya lo tienes, y eso ya te da una cierta seguridad. Luego también es tramposo, luego puedes caer en el arquetipo y en repetir esquemas y hacer una cosa un poco insípida. Pero como punto de arranque, por ejemplo, en el primer álbum de Blacksad, pues ya tienes ese punto de partida. Tienes
Mujer Fatal, tienes la nota existencialista del personaje que no está a gusto con la sociedad, tienes la corrupción, tienes un montón de elementos que están ahí que para que tú los utilices y que sabiamente mezclados pues te da una historia. Y a lo largo del desarrollo de la serie pues se han ido añadiendo otras cosas. Fue feliz el momento en el que decidimos situarlo en los años 50 porque nos dio pie a un montón de tramas, como decía antes, ¿no? Como la segregación racial, que ahí, por ejemplo, la dificultad era cómo explicas un tema de racismo utilizando animales. Pues era complicado, porque si te ibas a seleccionarlo por el tema de especies, te limitaba mucho. El color de la piel al final pues es lo que nos sirvió, ¿no? Pero el color del pelaje era dentro de la metáfora, tiene también sus leyes que no puedes salvar, o sea, que no te puedes saltar, y como digo, pues eso, fueron viniendo así, Caza de Brujas, la generación Beat, todo eso que va construyendo un poco y va dándole matices a unas historias que si no, no serían más que una historia policíaca más, un caso de un detective privado, etcétera, ¿no? Sin embargo, en vuestro caso, una vez que os llega, ¿no?, el encargo, una vez que Dargo dice, venga, vamos a llevar adelante un videojuego, confía en vosotros, ¿cómo hacéis para ya con un universo que ya os encontráis, sacarle esos matices para un juego? Bueno, pues lo primero es coger los cómics y analizarlos de arriba abajo, desglosarlos y... Por suerte ya casi todo el mundo conocía el cómic porque es muy famoso. Entonces lo bueno que tienes es que tienes todo ese universo ya creado. Es un universo concreto en un espacio definido, con lo cual también te ayuda a ser todavía más concreto a la hora de plasmarlo. Y lo que hicimos es traducir a nuestro medio de la forma que nosotros creíamos que era consecuente con lo que queríamos contar. Entonces, pues eliminamos un poco la parte esa artesanal que creemos que todavía no nos iba a ir bien del rollo de las acuarelas, la línea, y la sustituimos, esa parte artesana que no se puede conseguir con la técnica, utilizando nuestra técnica, que en este caso sería las texturas pintadas a mano. Y el hecho del movimiento un poco. Y a través de la captura de movimiento y demás, sí, para conseguir la expresividad y tal. Pero en la primera fase, que sería el modelado, y después ya más adelante pasaríamos a la animación, lo que intentamos es que las texturas sean más cálidas, sean más cercanas, intentando evitar la frialdad del realismo y consiguiendo eso, trasladar un poco la artesanía a la frialdad que puede ser una figura en 3D. Imagino que un poco con los sonidos y con todo esto pasaría igual, con el ambiente, con la música. Sí, con lo que se refiere al sonido y a la música, sí que es algo que había que interpretar de una forma aún más abstracta, porque el cómic no suena, ¿no? Bueno, el cómic sí que suena, realmente el cómic suena. Si tú te pones a leer el cómic, Black Sabbath está sonando de forma explícita en muchos momentos, que hay cantantes, hay guitarristas. Me he traído la guitarrita por un mono que sale tocando ahí en el primer volumen y digo, pues voy ahí en plan cosplay. Y las orejitas eran demasiado. Sí, me he buscado un gorro que tenía igual que el mono, pero no lo he encontrado. Y bueno, hay música así de forma explícita en los cómics, pero luego también está la música que escuchas cuando lo estás leyendo, esa música de la que no te hablan, pero que tú, a través de la época que se está plasmando en toda la creación, sabes que es como debe de ser, ¿no? Y luego, con respecto al sonido, también hay ciertas particularidades. Porque, por ejemplo, en el universo Black Sabbath no hay animales. Es decir, no podemos escuchar a un perro ladrando en un barrio residencial, o no podemos escuchar a pajaritos piando, porque son los propios personajes, ¿no? Entonces hay que tener ciertas consideraciones que, bueno, son detalles. Cuéntalo cómo has compuesto la música. Es que él ha compuesto la música. Que es muy emocionante, eso que me decías antes, con el libro ahí. Oye, pero eso ha sido en petit comité. Pues, pero es que bueno, ha quedado abierto al público, así que ahora no queda otro remedio. Es bonito, venga. Es que le venía comentando a Juan que le quería pasar la banda sonora para que la escuchara, a ver qué le parecía, a ver si le gustaba, porque realmente
he escrito todo en el salón de casa con el cómic abierto encima de la mesa y tocando, intentando escuchar a ver qué encajaba con ese personaje. También en un diálogo con los compañeros, con los personajes nuevos que se han creado, y en los personajes nuevos y los diálogos que se creaban y tal, pues he intentado escribir la música inspirándome en eso. Iba pasando mi cómic ahí, tocando mis melodías encima hasta que encontraba lo que realmente funcionaba. Y bueno, a ver qué tal el resultado. Muy bien. Luego imagino tocarnos un poco, porque claro. Sí, no, yo. O sea, me estás contando esto según te sitúas, claro, con la guitarra y va a tocar. ¿Qué? Va a tocar. Es de aterezo. Nos ha hecho yo un hype. Yo iba a tocar, pero me han quitado el volumen, pero no sé si puede sonar eso por ahí. Pero tampoco tenía intención de hacerme ningún solo aquí, ¿no? Es de tocar un poco como cuando llego ahora a casa por las noches y tal y me siento así en el sofá y me pongo a ver la tele y a tocar un poquito así relajado y pensaba escucharos un rato mientras... Ahí suena ya tengo... ¿No? ¿Nada? Uy, qué bajito. Suena más la guitarra aquí al aire. Bueno, podemos continuar así. Gracias. Sí, porque si no nos tenemos que arrancar o a cantar por Julie Wilson o a desnudarnos o a hacer algo de años 50. Algo. Pero hay una cosa muy chula en lo de la composición musical, que es precisamente lo que ha dicho Juanmi, que basándose un poco en los personajes, esa música le da peso y profundidad al personaje en concreto que tiene esa melodía. Como por ejemplo la de Jake, que es una... Uh-huh. Cuando la ves aparecer... Es una melodía muy pesada, no tiene nada que ver con la que está sonando justo antes y consigue empastar muy bien con el personaje. Un poco de leitmotivs que suenan a los personajes. Eso es, sí. Porque en eso, por ejemplo, creo que habéis tenido como una gran diferencia, que es el tenéis dentro del mismo universo personajes tuyos de cómic que has tenido que adaptar, personajes nuevos. Entonces, ahí me gustaría preguntaros, como a ambos... ¿Cómo eliges qué animal va con cada persona? En tu caso, en personajes nuevos del juego y, pues, en tu caso, en personajes que ya están en el cómic. ¿Por qué un gato? ¿Por qué un...? ¿Por qué animales? Es la pregunta que... La pregunta base. ¿En qué momento se nos ocurrió? No, lo dices pues, sufrido. Porque me lo preguntan muchas veces. No, lo de el casting animal que decimos Juanjo y yo, así un poco de cachondeo. Pero la verdad es que hay medio millón de razones. Y la verdad es que por eso te das cuenta de que es una feliz idea lo de utilizar animales como personajes que no nos corresponde a nosotros, que se lleva utilizando desde la noche de los tiempos, que son las fábulas. Y es que hay mil motivos diferentes por los que los puedes elegir. Muchas veces son simplemente porque se te imponen, porque culturalmente para nosotros, pues yo qué sé, los perros son la imagen del orden, porque siempre han sido el compañero del hombre, hay perros policías, perros pastores, etcétera, etcétera. Y sabes que son imágenes que van a funcionar, además, un poco trascendiendo las fronteras, y es una información que te llega directamente a través de la imagen sin tener que explicar nada más. Entonces, cuando tienes un medio tan condensado como es el cómic, pues el tener todo ese terreno ganado, pues es magnífico, ¿no? A veces es eso, a veces es una cuestión de humor casi, ¿no? Porque te funciona con un gag. Otras veces el animal lo que hace es una función simbólica, ¿no? Simboliza algo. Se me vienen mil ejemplos a la cabeza. Tienes el águila que hace de presidente de los Estados Unidos. Bueno, el león, ya sabemos que todas las acepciones que tienen heráldicas, etcétera, etcétera. El búho que representa la sabiduría, etcétera, etcétera. Como digo, son convenciones, pero que funcionan. Funcionan, pero porque establece esa relación
directa con el lector, de una manera casi epidérmica, sin tener que explicar nada, pues ya está, ahí está el personaje y ya sabes el papel que va a cumplir. A veces jugamos a la contra, ahí metemos personajes que tú dirías que son simpáticos y agradables, como pueda ser un caballo, que de repente es un tipo duro, un chungo, ¿no? Y entonces ahí lo que estás buscando es justo el efecto contrario, ¿no? De epatar un poco. En fin. Fíjate que yo con el caballo pensaba que era una representación simbólica. Es que puede funcionar también, es que es lo... Al final, cada uno da su interpretación. Quiero decir que a veces es fácil y otras veces no es tan evidente. Ha habido situaciones en las que... Porque yo, de los dos, entre Juanjo y yo, pues soy el encargado de hacer este casting. Pero una vez que empezamos, una vez que yo le doy el guión a Juanjo, pues siempre hay ese momento de decir, pues esto no lo veo gráficamente, o no termino de entender este personaje, y él pues propone ahí siempre ese intercambio, ese tira y afloja. Y ha habido situaciones, como por ejemplo en el tomo 4, con los músicos, que andábamos un poco perdidos. El músico, que es un yonki, pues yo quería hacer un mono al principio y Juanjo no lo terminaba de ver, entonces dijimos un perro, sí, pero un perro, no sé qué. Y al final lo que nos dio la clave fue una cosa, pues una ocurrencia, pero que dices, jo, son las... Cuando todas las piezas encajan, sí, cuando todas las piezas que escribirlo, sí, ¿sabes? Estás dándole vueltas y a veces la idea más tonta o más inesperada o que te viene de eso, pum, lo encaja todo. Y es que teníamos un cuarteto de músicos y dijimos, joder, es que sean los músicos de Bremen. No puede ser un homenaje mayor a un cuento ya protagonizado por animales que además son músicos y de ahí nos salieron en cadena pues el perro, el gato, el gallo y el burro, ¿no? Entonces, quiero decir, hay la buena noticia para nosotros como autores es que hay mil recursos y mil motivos para elegir un animal u otro. El problema es que ya se me van acabando. Y en vuestro caso, como respetando toda esa carga que hay detrás y todo ese contenido, ¿cómo hacéis personajes nuevos? ¿Cómo llegáis? ¿Cómo Péndulo dice, va a ser este animal, no este otro? ¿Nos interesa por esto? Bueno, pues un poco lo que he estado contando. Dependiendo del arquetipo que represente, intentamos buscar el tipo de animal que se ajuste al tipo de personalidad que tiene. Pero lo que sí que hacemos es revisar los cómics para evitar caer en que haya un personaje que se repita de forma involuntaria, que ya nos pasó una vez, por ejemplo, con un personaje que era un tejano y lo primero que se te viene a la cabeza es, en Texas, pues ¿qué hay? Pues vacas, ¿no? Claro. Pues hicimos ahí eso y efectivamente ya había uno hecho, así que le tuvimos que cambiar para no repetirnos, porque no queremos utilizar los personajes como una excusa vacía, sino los que son realmente necesarios para la trama y que puedan aportarnos, utilizarlos como eso, como una clave para narrativa, para ayudar. Igual que en personajes, creo que hay algo que es como muy interesante, que son todo el tipo de mecánicas que esta mañana he tenido... Hay el privilegio de poder jugar un poco de una aventura gráfica, pero también, por ejemplo, hay unos cromos que se coleccionan, que son maravillosos. Que son maravillosos. Hay cositas, sí. Entonces, para ti. ¿Quieres enseñar, Albert, ¿Cómo llegas desde la mecánica general? A ver si soy capaz. A ver si llegamos. Bueno, aquí... Bueno, también podéis ir disfrutando de esto mientras, ¿eh? Que no... Bueno, aquí es un poco las referencias que se buscan antes del desarrollo del personaje, ya que un poco pues, se puede ver el resultado final, que es un poco andar a caballo entre la evolución que ha tenido Blacksad a lo largo de los distintos volúmenes. Esta parte de aquí, de la izquierda, es un poco el desarrollo que hemos tenido en base a los feedbacks que nos ha ido dando Juan y un poco las correcciones, fijándonos en las tipologías, un poco lo que hablábamos, cada personaje... Dependiendo del tipo que sea, también se le corresponde un tipo de mano distinto. Tienen uñas, tienen pezuñas. No, pues tienen... Estás haciendo un máster en composición, sí. Animal, anatomía. Pelos y escamas. Nivel 2. Y bueno, esta es lo que pasa en el vídeo. Será Blacksad. Un poco el mismo proceso con Jake. Seguimos adelante, buscamos referencias de cómo podríamos trasladar el pelo, que es insinuado en el cómic a base de la silueta, que es algo que nosotros no nos podemos permitir por problemas técnicos, porque en videojuegos hay que ser más concreto con el número de polígonos que utilizas con una
peli y luego lo intentamos traducir un poco el proceso que llevamos, el tipo de feedback que se lleva, las distintas fases que se llevan. Y realmente Jake fue el primero que se hizo, la primera prueba con la que funcionamos, que quedamos bastante contentos con el resultado. Jake, por ejemplo, en el cómic aparece solo vestido de boxeador y nosotros añadimos una capa más de, pues es la de arriba, la de vestirle, enseñarle con un poco más allá de la personalidad que puede mostrar como boxeador. Y bueno, un poco esto, el proceso creativo que llevamos ahora de realizar las texturas, el tipo de pipeline que se utiliza, que es bastante simple, son tres texturas nada más, y al final son las que componen el resultado final del personaje que se ve. Este sería un personaje de creación propia, un poco la hoja de desarrollo que se lleva, las referencias que utilizamos, el turnaround del personaje con las distintas expresiones y un poco más de lo mismo, el feedback que se va llevando, todo el proceso, el chequeo que se tiene que llevar, un poco también del modelado para que luego el rig pueda ser más óptimo a la hora de funcionar y todos los detalles a los que hay que tener un poco de... hay que prestarles atención para que todo funcione más o menos bien. Ese es otro vídeo en el que se hacían los pelillos ahí uno a uno. Esto es uno de los fondos principales, que es donde arranca prácticamente nuestro juego. Y bueno, pues los fondos son vitales para el juego y para Péndulo también, es una señal de identidad. Y hemos conseguido trasladar los fondos de una manera bastante atractiva para nosotros, porque no terminamos de ver bien cómo podríamos trasladar ese tipo de fondos que hacíamos siempre en 2D, con esa estética un poco personal y ese tipo de iluminación que utilizábamos al 3D, y al final pues más o menos hemos llegado a un acuerdo interno que nos ha gustado. Porque además también necesitas como cierta atmósfera, incluso en los mensajes, cuando abres la taquilla. Hay un momento en el que Black Sad abre una taquilla y tiene unos libros, tiene fotos. Evidentemente tienes que hacer como cada cosa, claro, como decidir. Bueno, estos son más diseños de personajes que salen en el juego. Precisamente esta es una de las cosas de las que hablábamos, que todas las fotos, para darle verisimilitud al videojuego, pues tienen que estar hechas. Y en lugar de utilizar o reutilizar personajes en 3D y tirar un render, pues están hechas a mano también, a modo de homenaje para el cómic, que están dibujadas. Y un poco que sí que hemos hecho es generar ese volumen en 3D, pero no deja de ser un dibujo tradicional. Sí, porque además me acuerdo que antes te decía, claro, todo esto con mucho realismo, y me decía él, no, realismo no, precisamente del realismo huimos porque era transmitir el videojuego, ¿no? Era, evidentemente, no puedes copiar la línea de Guarnido, pero sí puedes hacer que la gente esté viendo el ambiente de Black Sad, y eso me parecía tremendamente difícil. Claro, es que en realidad es, pues eso, la recreación desde una baraja de cartas que tiene que estar animalizada, en cuanto que sale un billete con la cara de un presidente, pues cada uno de esos detalles tiene que estar presente para darle verosimilitud. Es que si no, no te crees el entorno noticias, en el que estás. Noticias, películas de cómo serían en este mundo, claro, las películas que nosotros hemos visto, los clásicos La recreación de ese mundo, de esa época, trasladado un poco al ambiente que tenemos nosotros. Esto no va más. Se ha acabado. ¿Hasta qué hemos llegado? No llega a los cromos. Hasta los cromicos no han llegado, es verdad. Faltan los cromos. Hemos llegado aquí para los cromos y al final no llegamos. Desde luego, no me ha gustado nada entonces todo lo anterior. Mira, hay un ratón por ahí. Ratón. Pero no sé si es mío, ¿eh? Mírales. Los cromos. Ahí están. Bueno, estos son parte de todos los cromos que hay un montón. Están distribuidos en cuatro deportes, que son boxeo, béisbol, el fútbol americano y el hockey. Y cada uno de estos cromos, además, lleva incorporado una historia que se corresponde al personaje que va detrás. Son coleccionables que están en el juego, que me parece que la gente que quiera ser coleccionista va a tener aquí algo por lo que darle más de una vuelta al escenario, porque yo creo que es que han quedado estupendos. ¿Hasta qué punto han cambiado las aventuras gráficas con respecto a las clásicas que había, ¿no? De point and click y la terminas y ya, a las nuevas, ¿no? Con todas las nuevas narrativas que se están desarrollando, de varias opciones en los diálogos, como tiene Black Sad, varias coleccionables dentro de la historia. ¿Hasta qué punto, hasta dónde quiere llegar Péndulo
con eso dentro de que siga siendo una historia, una aventura gráfica? Pues, a ver. Un poco. La verdad es que hemos intentado conservar un poco la calidez de la aventura clásica, pero dando un paso adelante. Hemos introducido nuevas mecánicas. También aprovechando un poco que estamos en un universo animal y aprovechando un poco que las particularidades que puede tener un gato no son las mismas que las que tiene una persona, pues hemos introducido mecánicas que reflejan eso. Por ejemplo, tenemos los sentidos de gato, que es un modo de exploración especial en el que podemos entrar en determinados momentos y de ese modo Blacksad, a través del oído, a través del olfato, a través de la vista, puede percibir cosas que de forma, a primera vista, digamos, no percibe. También hemos introducido una mecánica de deducciones, de tal modo que nosotros, hablando con personajes o investigando en la escena o a través de esos sentidos de gato de los que hablaba, vamos recogiendo pistas de todo nuestro entorno y luego las tiene que asociar Blacksad en su cabeza, ¿no? Y hay un momento en el que entramos en su mente y cada idea tiene asociada una iconografía y nosotros tenemos que relacionar esas ideas para hacer una deducción. Esa deducción va a desencadenar que avancemos en la historia, nos va a desencadenar algún momento de jugabilidad extra y, bueno, digamos eso y un poco más de acción. Este juego tiene un poco más de acción que los anteriores. Ya tenemos peleas, que además es una cosa que está en el universo Blacksad. Blacksad recibe por todos lados, desde el minuto uno estuvimos trabajando en las heridas de Blacksad. O sea, a la vez que se trabajaba en el modelo, a ver cómo. Hay que tener en cuenta que luego hay que ponerle un ojo morado y luego hay que hacerle una brecha y luego hay que hacerle. ¿Dónde has visto un detective privado que vuelva a casa y que esté ahí el tío con la corbata bien puesta? ¿No? Nada. Tiene que ser un claro, pupas. Bueno, claro, y se cumple también. Sí. Y se le mueren todas las mujeres. Sí. Bueno, es así. Otra cosa que también se ha introducido es como misiones secundarias. Hay como tramas, ramas que salen de la trama principal, que si te apetece investigar y quieres indagar un poco más en ese mundo, puedes hacerlo. Y si no, pues ir a por la trama principal y ya está. Uh-huh. Pero es que esa es la parte interesante de lo que supone el cambiar de medio, adaptarlo a otro medio. Y es que hablábamos antes de la música está muy presente en la serie Blacksad, lo hacemos voluntariamente, de hecho es como marca de la casa, queremos que todos los álbumes por lo menos tengan una canción y además que no por hacer la tontería, ya hemos metido la canción, sino que la canción aporte algo a la historia, haga avanzar la historia, está hablando de alguna manera, bien por subtexto, bien porque ambiente en el momento en el que está sucediendo la acción, pero claro, no es lo mismo meter una canción que en el fondo está metiendo unas estrofas escritas y todo lo tiene que poner el lector en su, el resto lo tiene que poner el lector en su imaginación, que la posibilidad que hay en el juego de meter una banda sonora y que la música actúe de otra manera diferente. O directamente, pues esto que estás diciendo tú, ¿no? Del sentido ese felino del gato, el hecho de que puedas ayudarle a tomar decisiones. Bueno, esos son los grandes diferencias del medio, del pasarte a un videojuego, y a mí me parece interesantísimo, ¿no? Que es como ir, no sé si un poco más allá, pero de luego en una dirección también muy, muy chula y muy interesante que en el cómic no puedes hacer, ¿no? Y por eso, cuando te dicen, bueno, ¿y estás de acuerdo con que se adapte al cómic o que hagan un juego de rol como hicieron también los de Nosotros Rol? Pues por supuesto que sí, porque es que te ofrece una experiencia completamente diferente, pero al mismo tiempo complementaria dentro del universo, de un universo que has creado y que te es muy querido. Entonces, bueno, luego te podrá gustar más o menos, o eso ya pues se te sale un poco de control normalmente. Pero en principio me parece que es una cosa a celebrar más que una cosa a denigrar. Y bueno, en el caso tanto los dos únicos derivados, digamos, de Blacksad hasta ahora, que es el juego de rol, como ahora el videojuego, pues yo estoy encantado con el resultado. O sea, que creo que no nos equivocamos al respecto. Hasta ahora.
que te afecta luego eso, positivamente espero, pero ¿te afecta luego eso a la hora de volver a ponerte a escribir Black Sabbath? Es que ya he escrito los dos siguientes y ya no pienso ponerme a escribir Black Sabbath en un tiempo, ¿eh? Ya te lo diré. A ver, sí afecta. Ha afectado todo el tiempo porque, por lo que comentaba antes, porque una de las premisas o de las condiciones que pusimos, que no fueron muchas, fue que fuera una historia nueva y que fuera coherente con el universo de Black Sabbath. Entonces, claro que te afecta, porque se está creando algo nuevo que es coherente y con lo que el día de mañana pues no queremos tampoco entrar en contradicción. Tampoco es muy complicado porque no han hecho nada extraordinariamente diferente a nada que desentone, digamos, con la música general de Black Sabbath. Entonces, pero sí que hay que tenerlo en cuenta, claro que sí. Yo creo que sí, todo lo que se va añadiendo es algo que va construyendo el universo, que en un momento dado, como creador, se te va yendo de las manos. Es la buena y la mala noticia. Es buena porque supone que te deja de pertenecer a ti, porque pertenece a un montón de gente y ahora a otras personas que están creando a partir de lo que tú hiciste. Pero es mala si eres el tipo de persona hipercelosa de tu creación, que quieres tener control absoluto y casi maniático de todo lo que tiene que ver con el personaje. No es el caso de momento nuestro. Borrar tu nombre de los derivados, como hace Alan Moore. Vale, a ver, que hagan que quiten mi nombre. Yo lo puedo entender según qué casos, pero no es un no de principio, ¿sabes? Entiendo. Igual que le afecta a la historia, imagino que Black Sabbath ha cambiado péndulo. Por ejemplo, a la hora de enfrentarte ahora a la Switch, a que vaya a salir en Switch, a futuros desarrollos de péndulo. Bueno, en péndulo realmente ya habíamos desarrollado para todas las plataformas, con lo cual, bueno, no ha sido nuestro principal reto a la hora de afrontar Braxa. Quizás el principal reto ha sido el trabajar con un material que no era exclusivamente nuestro. Uh-huh. Péndulo tiene 25 años de experiencia y hemos desarrollado muchísimos juegos y todos se han escrito desde la raíz dentro del estudio. Cuando nos propusieron este proyecto, la verdad es que nos dio un poco de vértigo, porque... Bueno, lo de vértigo... Porque, la pregunta es como a los dos, ¿no? O sea, ¿os llega y...? Nos llega y lo primero... Yo lo primero que pensé es que guay. Porque ya lo conocía, me encantaba y dije, joder, poder participar en un proyecto en un cómic en el que admiras y poder ser parte de ese universo, aunque estés ajeno al formato en el que se publica normalmente, para mí en principio es algo maravilloso. Y luego lo segundo es un poco de nervios y de incertidumbre hasta que empiezas a tomar decisiones de qué es lo que sí, qué es lo que no, cómo lo vas a afrontar. Pero bueno, una vez que ya has quitado esa capa, has decidido todas tus opciones cómo van a ser, ya es un poco disfrutar, porque en realidad es un poco lo que comentábamos también en la comida. Esto de que te den un mundo ya hecho, con unas reglas ya preestablecidas y demás, te libera de todo ese proceso que hay para centrarte en otro, que son, por ejemplo, a nivel de personajes, pues eso, perder el tiempo en ver cómo una iguana tiene distribuidas las escamas para luego recrearlas de forma fidedigna, o la distribución del pelo, cómo es el pelo de los distintos personajes y demás. Quizás si te dedicas a desarrollar todo un universo no te dé tiempo a matizar tanto, pero como eso ya está hecho, es estupendo para focalizar un poco más en los personajes. ¿Qué? El vértigo. Vértigo, vale. No, bueno, dices tú que te libera para ciertas cosas, pero bueno, para otras tienes que seguir unos cánones. También al principio, cuando nos lo presentan, todos conocíamos el cómic, pero no conocíamos personalmente a los autores. También daba un poco de, ostras, verás cómo nos empiezan a echar cosas para atrás y tal. Entonces, hay cierto... Sí.
Luego ha sido todo muy fluido, la verdad. No, hemos trabajado muy a gusto, como ya hemos comentado. Exactamente. Y cuando tú, imagino que irías a verles, uh-huh. Cuando tú llegas allí... Me llamó la atención que estaban muy callados todos. Él es estaba verdad. Mareado, ya te lo digo no sé, yo. Porque yo que he trabajado muchos años en estudios de animación, aquello era un gallinero. Y en cambio, digo, esto, las nuevas generaciones, debe ser lo del 3D o yo no sé qué. Entonces, con sus cascos callados, digo... Porque somos buenos, bueno, respetuosos y disciplinados. Claro, bueno. Porque estabas tú, en realidad, ¿en cuánto te fuiste? Por eso y porque estaban grabando el making of, entonces... habían venido todos guapos de casa, se habían peinado, se están portándose bien. Yo creo que era más eso. No, es una... A ver, precisamente, a mí me da, y a Juanjo también, el hecho de que los dos venimos de animación, hemos trabajado en estudios y sabemos cuán difícil es sacar un trabajo en equipo cuando además es un trabajo artístico. Tiene que estar todo muy bien organizado y sobre todo la gran pesadilla de cualquiera que ha trabajado en una disciplina artística en equipo es la cuestión de la pirámide, el que no haya cosas, decisiones, aprobaciones que suben y bajan. Entonces yo creo que procura siempre trabajar a favor de obra. No quiere decir que todo te parezca bien, no quiere decir eso, pero sí quiere decir que intentas no marear a las personas. Porque valoras el trabajo y porque sabes que el peor de los mundos es desorientar al artista, ¿sabes? Es decir, pues un poco más a derecha, pues un poco más a izquierda, pues me lo pones con más pelo, pues con menos pelo. ¡Uy! ¡Ay, ahora no lo veo! ¿Sabes? Eso es... ¿Verdad? Eso es la pesadilla sí. En cualquier trabajo de estos. Entonces intentas ser muy, muy preciso, tener un margen de tolerancia aceptable... Para ti también, no porque piensas que las cosas están mejor o porque están peor, sino porque sabes que estás trabajando con personas con una con un gusto artístico que necesariamente tiene una parte subjetiva y que tienes que dar un margen de confianza y un margen de decir, bueno, tiene también su aportación. Entonces, una vez que tienes eso claro, a no ser que des con que te encuentres con gente que está en otro registro completamente diferente al tuyo, una vez que tienes eso claro, la cosa fluye. Yo creo que es importante. Vosotros os encontraréis con el mismo problema en cualquier proyecto que hagáis, me imagino, ¿no? Bueno, internamente la verdad es que en Péndulo funcionamos de forma bastante horizontal. No hay mucha jerarquía y por lo general ese es un poco nuestro modo de trabajar. Dar bastante libertad a la persona dentro de unos márgenes y dentro de unas pautas de empresa a todos los niveles, a nivel de arte, pero a nivel de programación también. Si se te ocurre cómo resolver un determinado problema, lo comentas con tu equipo de programación y luego hay una persona que se va a encargar de implementarlo y esa persona va a programar como él sabe y con su estilo y tal, y siempre va a tener un margen de libertad a la hora de hacerlo. Y nos ha funcionado muy bien porque... Hay buen ambiente en la oficina, el silencio que dices, nos lo han comentado más veces, joder, qué buen ambiente de trabajo tenéis aquí, qué tranquilidad, no se oyen gritos, no se oyen... Y la verdad es que se agradece trabajar así. Entonces ese tipo de cosas de también estar detrás de una industria cultural y sin embargo, como comentábamos en la comida, consumir series, videojuegos... ¿Creéis que un poco el futuro de las industrias culturales es ir hacia los universos, hacia ir contando desde diferentes medios dentro de un universo diferentes historias a través de las posibilidades? Porque el videojuego de Black Sabbath solo se puede hacer en videojuego y lo que se hace en cómic solo se puede hacer en cómic, pero forman parte de ese mismo universo, ¿no? Comentábamos un poco con series o con cómics, cómo se terminan formando iconos con Corto Maltés o con... Lo que pasa es que yo creo que todavía no se ha dado el paso valiente a hacer algo fuera de lo que ya está hecho. Por ejemplo, en The Boys, que se me viene a la mente, hay variaciones del cómic, pero sí que está basado muy fehacientemente en lo que hay escrito. A lo mejor un poco más allá sale Walking Dead, que tira como ramas por ahí propias, decide eliminar personajes y tal, pero por norma general bastante respetuoso al formato original. Es algo que nosotros hemos hecho.
llevando el estilo, pero tirando por una historia totalmente distinta, porque nos daba pie. Como los tomos son autoconclusivos, además, pues te da pie a sacar una historia independiente y autoconclusiva que funcione en un medio ajeno al cómic. Hay veces que veis algo, tú hablas, por ejemplo, de The Voice. ¿Alguna vez veis algo y decís, buah, yo de aquí sacaría una historia para un videojuego o para un cómic? Y si es así, ¿qué? ¿Cuál? O sea, ¿qué estáis viendo que dices, buah, pues The Voice me mueve para hacer otra cosa? Pues es que hay muchas cosas. Sí, la verdad es que tenemos bastantes ideas, todas bien guardaditas para cuando se puedan desarrollar y además que provienen de diferentes partes del estudio. Llega alguien, oye, he tenido una idea que podíamos hacer esto y tal. Venga, fenomenal, vamos a ponerlo por escrito y vamos a guardarlo. Y tenemos ahí un montón de cosas que, pero bueno, como somos un estudio pequeñito, pues no nos podemos permitir el lujo de meternos en muchos desarrollos en paralelo. O sea, que en realidad no las decís para que no lo sepamos por si acaso surge. Por si acaso, porque se guardan ahí en el cajón del caja fuerte de las ideas brillantes. No obstante, lo que tú dices de los universos, que en un momento dado sea que todos vayamos a ir a desarrollar productos que estén inmersos dentro de un universo preexistente, hombre, es una facilidad para todos, para desarrollar, porque ya tienes mucha base hecha, para venderlo, porque ya lo conoce la gente, pero bueno, no creo que vaya a fagocitar del todo los juegos independientes, aislados, no. Yo creo que van a seguir existiendo las dos opciones. Mis escrúpulos siempre al respecto son, es decir, la mayor parte de las veces que se desarrollan universos, evidentemente, es una cuestión comercial, que no es malo de suyo. Estamos además en una sociedad capitalista y que está organizada en ese sentido. Entonces, lógicamente, cuando un cómic, una película, una novela tiene éxito, la tendencia casi natural es a explotar ese universo. Y, entre otras cosas, porque se genera una demanda en los lectores, espectadores, etcétera, de conocer más, de tener más, de consumir más contenido de esos universos. Pero claro, yo lo veo más desde el punto de vista de autor, y ahí el límite lo pongo en la honradez. La honradez no de no robo a nadie, sino en la honradez artística, ¿no? Es decir, es que hay universos que a lo mejor no dan tanto de sí. Es que hay universos que están excesivamente sobreexplotados. Es que hay veces que las adaptaciones no han lugar a ellas, no tienen una lógica más allá de la comercial. Por eso nosotros, cuando nos proponen lo de Black Sad, claro, al principio te lo piensas, dices, un videojuego de Black Sad, pero claro, enseguida te parece buena idea. Te parece buena idea por esto que estaba diciendo antes, ¿no? Por la cantidad de añadidos que tiene, incluso siendo una historia policíaca. El hecho que sea esa interactividad, eso que el mismo jugador sea el detective, ¿no? Es genial, es una cosa muy bien, muy fácilmente adaptable y muy, muy pertinente, digamos, ¿no? Pero eso no siempre se da. Entonces, el decir, bueno, vamos hacia una sociedad de consumo cultural en el que se van a generar grandes universos, yo creo que ya estamos en eso. Estamos en eso porque hay una demanda de contenidos salvajes, y lo ves en el momento que aparece el fenómeno nuevo, como son las plataformas streaming, como Netflix, etcétera, HBO, etcétera, pues ves que ahí empiezan a comprar derechos de todo, y no todo lo que compran, no por bueno o malo, sino es que a veces no tiene sentido esa adaptación. Tendría mucho más sentido que invirtieran en contar nuevas historias, ¿no? Directamente creadas para lo que es cine, televisión, series o lo que sea. Y ahora, igual que hemos estado un poco nosotros hablando, si alguno queréis un poco hacer alguna pregunta, empezar. Sé que la primera pregunta es difícil, pero no sé si podrá tener alguien. Mira, creo que para ir cediendo el micro. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, tardes. Voy a empezar con una pregunta con un poquito de mala leche. Bueno. Y es, ¿hasta qué punto la producción de Telltale los ha influido? A ninguno.
O sea, quiero decir, no ha habido... La pregunta va con mala leche, pero la respuesta... Sujétame el whisky. No, es que no... Quiero decir, Telltale se dedica a hacer aventuras, pero para nada es nuestro modelo a seguir. O sea, no creemos que sea el paradigma de cómo hacer un juego, una aventura, y nosotros ya llevamos haciendo aventuras desde hace muchos más años que ellos. Hollywood Monster, etcétera. Pero yo me refiero sobre todo al tema de mecánicas de juego y demás. ¿Se parece en algo, hay algo que hayamos visto en otros productos? Sí, al final las mecánicas de juego, porque se tiende a simplificar en el género de las aventuras, ahora ya no es un point and click, es una aventura. Entonces se añaden mecánicas y se quitan otras. Por ejemplo, se quita la posibilidad de que el jugador se pueda perder por el escenario, la frustración de no encontrar ese objeto porque está escondido en un píxel en concreto. Todo eso lo simplificamos y lo que añadimos es más trama. El inventario, por ejemplo, no hay un inventario de ideas. Es modificar un poco lo que hay para conseguir que eso sea algo más narrativo que un juego convencional. Quizás sería más parecido, y tampoco, pero bueno, por buscarle para Detroit, cosas de ese estilo, más que a Telltale. Pero es cierto que como jugador a mí me pasa que ves juegos que de repente han surgido, juegos capitales, que incluso no tienen por qué ser grandes juegos de referencia, ¿no? Lo que hablábamos de el Far Cry Primal ha probado el búho que van a usar en Assassin's Creed. La manera ahora de no ser mega inmortal y de tener los poderes ha sido como God of War, que te dice, bueno, es que tienes un tiempo de cargado y tienes que elegir unos poderes aunque tú hayas desarrollado todos. Creo que eso lo que va haciendo es simplemente que va mejorando el medio. Pero eso pasa también en otros medios, en la pintura. Al principio uno se hacía sus propios óleos y luego salieron los tubos. O sea, creo que es un poco, ¿no? De todo el mundo bebe de todo el mundo. Bueno, es un poco, si vas viendo la trayectoria que ha ido llevando la compañía, pues hemos ido simplificando un poco, ya te digo, la idea esta de la pérdida, de la frustración del jugador, de la aventura más clásica, más dura, por algo que se convierte en más narrativo y más accesible para todo el mundo. Hola, muy buenas. Os quería preguntar, bueno, principalmente a ti, sobre el proceso de texturizado que habéis utilizado, porque al principio creo recordar que dijiste que era a mano. No sé, a ver si lo podías ampliar un poquito más. Sí, general, lo que... ¿Tienes algún vídeo por ahí, no? Si quieres. Pero es que no pirula. Ah, no, que no pirula. Prueba a ver, dale a un botón ahí. El ratón mágico de antes, ¿no? A ver. Lo mismo le pueden dar al play, si te... Como si te situas sobre el... A ver, esto es para atrás. Este aquí, sería. Aquí, a ver si nuestro ratón, míralo. Vale, bueno, no sé si se verá, y además es un vídeo bastante largo. Pero aquí lo que estamos utilizando es, en lugar de estampar, podías descargarte texturas de pelo de internet y demás y empezar a estamparlas encima de la malla. Lo que hacemos es dibujarlas a mano, esculpirlas y dibujar los pelos. En realidad están hechos uno a uno, sin utilizar pinceles predefinidos, ni, o sea, es una manera artesanal precisamente para conseguir un poco lo que estamos diciendo, ya que no vamos a utilizar un medio artesanal como es la acuarela y estamos utilizando un medio digital que es más frío, aportar esa capa de calidez que nos da el hecho a mano, la artesanía que puede ser esta. Entonces, ya te digo, el proceso este de buscar referencias, de tener un mundo en el que ya está hecho, que ya puedes perder tiempo en ver en qué dirección va el pelo para dedicarte a ponerlo en la dirección correcta, estos pequeños detalles yo creo que son los que van sumando poco a poco y consiguen que haya un resultado muy, muy cálido para los personajes. Y cuesta, que llevo un rato y ha hecho solo una ojera. Te llevo un ratito. Sí. Lo bueno es que salen muchas cabezas y muchas manos. Hay pocos desnudos, que se agradece. Bueno, se agradece. O sea, un buen desnudo siempre... No, con un pelo no mola. Que sí, hombre. Donde hay pelo hay alegría. No, vamos a empezar esta conversación de verdad, porque... Había más preguntas, por favor, sálvame. Porque me conozco. Hola, buenas. Para una pregunta para los de Péndulo. Estáis trabajando con una licencia. Es la primera vez que trabajáis con una licencia externa. ¿Cómo hacéis para que sea
una aventura tanto para los fans de Péndulo como para los fans de Black Sad, para los curiosos que van a la tienda y ven el juego y se interesan. Pues, bueno, partimos con un poco de ventaja aquí porque justo nos buscaron para hacer Black Sad por nuestros trabajos anteriores. O sea, por la factura de nuestros trabajos anteriores, ¿no? Digamos que nos dijeron, nos gusta mucho cómo hacéis esto y queremos que lo hagáis ahora, pero con Black Sad. En lugar de hacerlo con vuestro propio material, quiero que lo hagáis con Black Sad. Entonces ya partíamos un poco con esa confianza de primeras. Y lo que hemos tenido que hacer ahora mismo es un poco ser nosotros mismos y confiar en que el público de Péndulo de toda la vida le guste ese trabajo. Con respecto al público del cómic, también estamos ahora un poco con expectativas a ver cómo lo reciben y a ver si les gusta la adaptación, porque sí que hay un cambio muy grande del cómic al juego, hay un cambio muy grande en estilo, aunque creo que el espíritu está muy bien adaptado, como comentábamos antes. Pero bueno, de los... Cuando subes un vídeo a YouTube y ves los comentarios y tal, siempre hay alguien que dice, pues me gusta más con la línea y tal. Y dices, pues bueno, pues... No, o sea, no, pero, no hay. No procede. Pues no hay línea, lo siento mucho. Y nada, pero vamos. En principio, el feedback que hemos recibido es bueno. A ver cuando se publique el juego, si puede seguir siendo así. Hola, muy buenas. Hola. Vamos a ver, quería hacer una pregunta sobre la composición de la banda sonora. Black Sad es un cómic que, al menos a mí siempre me ha parecido, que en el que tiene mucha fuerza la banda sonora. De hecho, en muchas ocasiones se integra dentro de la acción. En el Infierno del Silencio, por ejemplo, hay un momento que me llama mucho la atención, que se intuye, bueno, suena de fondo el Summertime de la Fitzgerald, mm-hmm, como canción de cuna, y a partir de ese momento rompe el estereotipo y se ve una secuencia de ritmo muy rápido en la que Black Sad intenta salvar a uno de los protagonistas de la sobredosis. También tiene su importancia determinada pieza, que ahora mismo no recuerdo, de infausto recuerdo para Black Sad, que un papagayo empieza a ponerle una y otra vez en la radio de un coche hasta que termina con un efecto previsible. Entonces, me gustaría saber... Call Magic. Eso es, gracias. Entonces, me gustaría saber si se ha seguido ese modelo a la hora de componer o hasta qué punto están integradas determinadas interpretaciones solistas en la acción y en qué sentido. Muchas gracias por la pregunta. Pues, la verdad es que he intentado hacer la música que fuera lo más dinámica posible. El juego tiene muchos momentos de acción y también tiene muchos momentos de investigación. Para los momentos de investigación hay una música un poco más tranquila como esta, y dentro de esos momentos de investigación se introducen pasajes que responden a la acción del juego, ¿no? Para todos los personajes importantes que intervienen en el juego, o todas las ideas importantes, no tiene por qué ser necesariamente un personaje. Lo que pasa es que con los personajes sucede de forma frecuente. Tienen una melodía que les representa o que representa esa idea, de tal modo que nosotros podemos hacer presente a ese personaje en una escena en la que el personaje no está de forma real, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estás explorando, estás escuchando esta musiquita y tal, y vas a hablar con esa persona, vamos a escuchar la música de esa persona, ¿no? De ese animal, perdón. Sí. Vas a escuchar esa música. De tal modo que luego nosotros, cuando nos veamos en otra situación del juego, aunque no esté, podemos poner esa misma música y saber de qué persona estamos hablando sin necesidad de que ni siquiera se le mencione. Todo eso se va entrelazando de forma dinámica. Cuando tenemos momentos de acción, la transición de la música del momento relajado al momento de acción suele ser de forma ordenada, digamos. Durante el juego hay todo el rato un metrónomo que no se oye, por suerte, y toda la música está compasada.
De tal modo que si está sucediendo algo, llega un momento en el que si va a venir alguien por detrás y te va a pegar con una porra, como sucede en el juego, y comienza la acción, vamos a escuchar un redoble que enlaza con la música que está sonando y de repente arranca toda la música de acción. Y esa música, cuando se relaja, descansa otra vez sobre la base un poco más de investigación. Y bueno, todo en este tono de jazz. He intentado hacerlo lo más acompasado con la acción posible, ¿no? Aquel muchacho que lleva un montón de tiempo, el pobre. Buenas. Como habéis dicho, un cómic no se puede escuchar. Cada uno en su mente se hace un poco la banda sonora y demás. Creo que también pasa con la voz de Blazard, que cada uno tiene su propia voz. Entonces, mi pregunta es, ¿te imaginabas en algún remoto momento que Blaxa tendría la voz de Leónidas? No, o sea, es que no me... Nos veo respondiendo un poco a la gente, un poquito a todo, no. He hablado hace un rato de la honradez, no, pues eso, honrado estoy siendo. No, es que lo que dices es que es así, no me imaginaba ninguna voz. Yo no soy de esos que cuando ven una adaptación de una novela al cine dicen, no es la voz que yo me había imaginado, porque yo no me he imaginado nunca la voz de los personajes. Pues tengo una idea genérica, es decir, yo no me imagino a Blazard jamás con una voz de pito. O sea, hablando, ¡ya, soy Blazard! Pues no, ni yo ni nadie me imagino. Pero como casi todo... como el hecho de ver Blazard moviéndose, verlo en 3D en vez de en una imagen plana, escuchar la música o lo de las voces, hay un momento de shock, digamos, de sorpresa, que se pasa enseguida, porque afortunadamente está en manos de profesionales. ¿Cómo ha sido el casting de voz? Pues a mí y a Juanjo nos han ido pasando las voces de diferentes doblajes, incluso, o sea, no solo el de la versión en castellano, sino también en inglés y en francés, y creo recordar que en alemán, ahora no me acuerdo. No me acuerdo entre otras cosas porque nos venían el de varios personajes y tres opciones diferentes. Entonces, claro, ¿ves lo que te digo? Es un momento de shock y al mismo tiempo decir, jo, bien, ¿no? Porque incluso tienes para elegir los matices, ¿no? Uno que interpreta un poco mejor, uno que tiene la voz un poco más grave, y quitado ese primer momento de decir Blazard habla, pues el resto son todo buenas noticias, habla y habla bien, y modula y encima tiene una voz chula, etcétera, etcétera. Entonces, no me la había imaginado nunca, pero estoy muy satisfecho con el resultado. En este sentido, creo que es un poco raro hacer una subpregunta de una pregunta del público, pero es que Comiendo ha surgido precisamente la conversación y hablábamos de los matices culturales que tienen las voces. O sea, preguntarle a Juanmi lo mismo que ha surgido Comiendo, que la diferencia entre Blaxad en español y Blaxad en inglés, que tenía que estar. Y Blazard en francés es un poco lo que decía Juan, que ya no es cómo te lo imaginas tú personalmente, sino culturalmente en nuestra sociedad cómo nos imaginamos un tipo de voz, ¿no? Y yo creo que la voz de Blazard en castellano es, a todos nos va a parecer bien, pero porque es, digamos que es canon, ¿no? Es como nos imaginamos ese tipo de detective con ese tipo de voz. Sin embargo, en francés es diferente. Pero se ha hecho un casting en Francia y lo han elegido gente que entiende cómo ve su cultura, cómo ve la voz más apropiada para Blazard dentro de su cultura. Y en inglés es radicalmente diferente también. Y funcionan muy bien todos. A mí la verdad es que me gustan mucho. Luego además hay otras consideraciones. Por ejemplo, en castellano no es necesario tener en cuenta qué animal es blanco o es negro. Sin embargo, en inglés sí que era importante que los personajes negros los interpretaran actores negros y los personajes blancos los interpretaran actores blancos. Hay curiosidades con respecto a eso. En cualquier caso, se ha doblado a 5 idiomas. El primer idioma al que se dobló fue al castellano y estuvo muy supervisado por parte del estudio, que se entendiera bien todo lo que sucedía, y a partir de ahí ha servido de referencia al resto de idiomas y se ha cuidado con mucho mimo en los 5 idiomas. Estamos muy contentos con ese trabajo.
Lo bueno es que está la comparativa ahí en el juego, para que sí, lo puedes ir cambiando. A ver cuál os gusta más. En ruso está fantástico, además se entiende muy bien. Puede ser un trofeo como un trofeo platino, ¿no? Sí. Esto, como que igual que te hacen hacer absurdeces de dar 10 vueltas derrapando con la moto, pues pásatelo en ruso. Con subtítulos en alemán. Eso es. No, hay cosas curiosas, acordándome de cuando me mandaron el casting de voces, para que veas hasta qué punto te sorprendes a ti mismo. Había, porque a veces te ponían el mismo actor con diferentes, porque claro, son actores, y además a veces son actores de doblaje que son capaces de impostar varias voces y de interpretar también los personajes de maneras diferentes. Son profesionales y buenos. Y entonces había el mismo actor haciendo de Jay Costiombe, del gorila Tocho, y de Blaxar. Te daban las dos opciones. Y dices, joder, es que... Parece pues, otra persona. No, pero que dudas. Y dices, pues es que me funciona en los dos, ¿sabes? Es una cosa curiosa, porque no te la has planteado nunca y porque realmente tienes que reubicarte en una cosa que en tu mente siempre ha sido... Crees que sí la has escuchado, pero no la has escuchado nunca. Es una sensación más bien abstracta y que de repente se hace real, ¿no? Entonces tienes que empezar a repensar cómo serían esas voces. Y lo que dices tú, efectivamente, de los actores negros que suenan como... Que lo tienes asociado, además, a los músicos de jazz, o etcétera, etcétera. Y todo eso es una cosa que no te habías planteado nunca y que de repente, gracias al juego, si el día de mañana se hace alguna serie, alguna película, pues tienes que volver a plantearte, ¿no? Y a imaginarte. Son nuevas experiencias. ¿Veis? Una vez que empezamos ahí a animarnos... Hola. Mi pregunta era un poco sobre las cámaras. Como es una adaptación a otro medio... Quería saber qué tipo de cámaras se ha usado, si hay cámaras fijas, si están en referencia un poco a las viñetas del cómic o al cine negro. Vale. Las cámaras que se han utilizado... Empezamos a hacer pruebas un poco como viene del noir, del cine clásico, años 50. Empezamos a utilizar un poco ese tipo de cámaras. Probamos con tiros más largos, más estáticos... Algo, un montaje más clásico, más convencional, más teatral, quizá. Y luego hicimos todo lo contrario. Hicimos una prueba de trasladar todo eso hacia un lenguaje más actual, un tipo de cámaras más parecido a Jack Ryan, a Bourne, a películas de acción en el que es una steadicam, la cámara tiene movimiento. Y nos encajó más, curiosamente, aunque sea algo que está basado en los años 50, que es más clásico, creo que aporta una capa que le lleva a llamar la atención, a decirte esto no es algo antiguo, no está obsoleto, es algo que es actual, como es un videojuego, que en realidad es un lenguaje actual, y yo creo que necesita un poco nutrirse de ese lenguaje actual que se utiliza en el cine. Ya habéis visto los personajes moviéndose, los personajes hablando, tiene música, y has hablado antes de los derechos que está comprando la gente y demás. ¿Ves a Blacksad como una serie o como una película de Blacksad? ¿La verías? ¿Ahora la tienes más en tu cabeza que antes? La verías, que decir que si la hacen voy a ir a verla. Porque no me voy a mejor comprar no. La entrada para esto, ¿no? A lo mejor no, según quién. Se nos ha ido de las manos. Entonces, supongo que sí. Es un poco volver a lo mismo. Si está bien hecha, si la adaptación es honrada artísticamente, ¿por qué no? Sí que pienso que tiene una dificultad grande y de hecho sospecho, no lo sé, porque el mundo del audiovisual y del cine es muy loco y muy difícil de explicar. Sí que tiene una dificultad grande de Blacksad de adaptación a imagen, porque sea animación 3D o sobre todo los proyectos que nunca se han llegado a hacer, pero que sí que se han planteado, que han sido de hacer pues un
un maquillaje digital que llamaban, ¿no? Rodar con actores, pero un poco lo del Planeta de los Simios de Tim Burton en su día, que se lo plantearon. Pues todo ese tipo de producción es muy cara. Es muy caro hacerla bien, sobre todo. Entonces yo creo que ha sido un poco el freno para que nadie se haya lanzado al final a hacer una adaptación al cine y mucho menos a la televisión, porque serían aún más minutos de metraje. Pero sí, yo... ¿Por qué no? Si se hace desde la honradez y al final da lugar a una cosa que puede ser... no fiel, sino buena y con un mensaje y con una buena factura, yo no tengo ningún problema, desde luego. No tengo esa idea sagrada de la creación en abstracto, sí, pero de las cosas creadas, no. Porque todos lo podemos hacer y todos somos artistas en potencia. Entonces, bueno, lo que hacemos está ahí para que la gente lo vea, lo disfrute, se pase un mensaje, y cualquier cosa que se haga después a partir de lo nuestro no supone ni un mérito para nosotros ni un demérito si aquello está mal adaptado o está tergiversado de alguna manera. Entonces no... ¿Por qué no? Si el día de mañana se hace, pues ojalá se haga y se haga bien. Pues os voy a pedir la última pregunta cortita, porque la última soy yo pidiéndole a Juanmi que nos toque algo ahí para terminar. Hola, en el cómic de Black Sad, aparte de ser como detectivesco y como ser como serio, también tiene mucho humor, hay escenas muy graciosas, tiene a Weekly, que es la risa. Entonces, por lo que se ha visto ahora en los trailers de esto, como que se ha mostrado como mucho más lo que es la investigación y el mundo. En el videojuego también va a estar este humor y estas escenas de comedia presentes. Pues, hombre, Weekly está y cada vez que sale alguna de las suyas suelta y hace. O sea que sí que tenemos. Hay un humor más basado en la. Más que en la acción, en lo narrativo, en el diálogo. Y sí que se va a encontrar por ahí humor también. Sí, un humor muy metido en momentos muy serios también, que por lo general hace más gracia todavía. Y bueno, con mucha chispa. La verdad es que a veces cuando algún compañero está probando el juego y tal, se oye alguna carcajada de fondo y tal, y dice, joder, si ya te lo sabes. Sí. Está bien. Como es tan grande el guión, es súper extenso, hay veces que ahí salta alguna opción de conversación que dices, hostia, esto no lo había... Pero... Pues nada, espero que os haya gustado y nada, que nos toques ahí, aunque sea para terminar algún... Iba a decir una cosilla. A ver si... No quieres que toque. No. Sí. Tócate. Por favor, sí, cuando termine Juanmi, a ver si podemos poner el tráiler, yo creo, un poco para que se vea el tráiler del juego, como... cierre y demás y bueno, eso. Sí, pero si yo no tengo y además imagino que lo tendrán por la red. ¿Lo habéis colgado? ¿No lo habéis colgado? ¿Es súper secreto? Pues este no sé si está, lo hemos traído aquí en el vergüenza maravilloso. Sobre tu vaca de no haberlo colgado antes de venir a la charla justo es que justo tenía que haber funcionado y no funcionó. Entonces pues, dame el ratón. A ver, no, para otro. No, está para atrás. ¿Está para atrás? Está dándole para atrás, está la segunda... Entonces está para adelante. La segunda cacharra. Mira, esto es en directo cómo trabajan, pero hago una representación aquí. Esta, ¿no? Aquí. Es. Ratón vale, mágico. Pues... Se ha disparado. ¡Ay! Si quieres, dale tú un poco a... Pero... Toca y después vemos. Os estoy imaginando en la oficina. Ya sabemos por qué están en silencio. Claro. Thank you.
bien. Y nada, la siguiente, pues en el Copacabana de Nueva York o algo así. Y ahora sí podemos ver el tráiler. ya te lo has ganado. Venga. In every investigation, there comes a point where every single lead seems to go down the drain. And you have to retrace your steps to get back on the right track. Bobby Yale, a boxer at Dunn's Gym, disappeared 2 days ago. Did you call the police? No, only you. Case just might put me back in the game again. And I still wonder if I did the right thing. Promise me you won't take the law into your own hands. Couldn't we just talk it out? Wrong answer. John. I lost another one of my 9 lives. Got many left? What if the only thing that keeps you going is the very thing that won't let you move on? Here's my incredible plan. Never leave destiny in the hands of fate. This'll help you change your mind. In your classic noir films and novels, solving a case never amounts to a happy ending. But believe me, it will haunt you as long as you live. The detective is always left with a sense of bitterness. I'm gonna kill you! That's my boy. I'm still waiting for the blows. ¿Cómo mola? Ha quedado bien. Ha quedado muy bien. Sí. Pues nada, espero que os haya gustado. Un aplauso para ellos, no para mí. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso para ti.